Este es el mob más peligroso de todo Minecraft. Y esta es la historia de cómo sobreviví y conseguí derrotarlo. Y la parte más loca de todo es que conseguí hacerlo en modo hardcore, o sea, sin morir ni una sola vez. Y no solamente eso, sino que también logré sobrevivir 100 días en la Deep Dark, que de acuerdo con los videos que he visto en línea, es el lugar más peligroso de todo Minecraft. Está enojadísimo, corremos, corremos, porque está cerca, ¿eh? ¡No, no, no, aquí está! ¡Esto va a ser una locura! Y como tengo bastante experiencia derrotando al Warden en un antiguo snapshot... No le puedo quedar. Pero puedo hacer esto. Pensé que definitivamente estaba cualificado para ir ahí por mi cuenta y averiguar si de verdad es peligroso. Día 1. Empezamos con las extremas condiciones de la Deep Dark, ya que ni siquiera hay árboles que talar. Había un cofre, pero ni siquiera lo podía abrir por esta cosa que me sumonea un guardián en la cara. Aunque después de estar un buen rato explorando, encontré algunos troncos y tablones de madera, con los cuales me pude hacer mi primer pico de madera y las demás herramientas hechas de piedra. ¡Uy! Espera, esto es lana. ¿Se acuerdan del cofre que dejamos acá? Creo que si tapo esta cosa con lana lo podré abrir sin problemas. Nota mental, no saltar encima de estas cosas. Asada con fortuna 3, reparación, asada con eficiencia 4 y rompibilidad 3. ¿Sabes qué? Me llevaré el cofre, ya que estamos. ¿Y eso? No te lo puedo creer, 2 manzanas doradas, libro encantado poder 5. Ya me está dando hambre y la única comida que tengo son las manzanas doradas encantadas. Debo de buscar alguna otra fuente de comida. Pero la pregunta es ¿cuál? Es que no hay nada acá literal y de hecho en el exterior tampoco hay animales ni ningún tipo de comida. Me voy a morir de hambre, ¿qué tenemos por acá? Otra fuente de comida, vallas brillantes. Parece ser que en esta aventura tendré que sobrevivir a base de esto. Aquí tenemos otro cofre. Siento que lo puedo escuchar uno de estos, pero a ver, me la juego. Espero que no lo escuche el sensor, por favor, por favor. Pantalones de hierro. ¿El sensor escuchó eso? Pero por suerte conseguí escapar del guardián. Tenemos algo más de madera por acá, me la llevaré. Luego de eso encontré una zona en la cual estaba relativamente despejada de los sensores de Skulk, así que me pareció un buen lugar para hacer mi base. Coloqué algunos cofres y vacié todo mi inventario que estaba bastante lleno. Y luego de eso planté algunas semillas de glowberries que crecerían con el tiempo. Mientras tanto me aseguré de tapar a los sensores de Skulk cercanos a la base con lana para que así no se activaran, aunque accidentalmente sumoné un Warden. Para hacer las cosas peor, estaba jugando en la pre-release de la 1.19, lo que causó un bug en el cual el Warden se generó aunque tan solo activara una sola vez el sensor de Skulk. Skulkshrieker. Aunque por suerte conseguí escapar de ahí. En cuanto el Warden se desapareció, fui a destruir el Skulkshrieker que me había faltado. Y también luté el cofre que estaba ahí, del cual conseguí 10 huesos. Gracias a este polvo de hueso conseguí usarlo en las glowberries y al fin conseguir algo de comida. Y mientras estaba rellenando mi hambre de comida, me di cuenta que ya era bastante tarde, por lo que coloqué mi cama y me fui a dormir, pasando así al día número 2. Lo que significa que oficialmente sobreviví 2 días en la Deep Dark. Solamente 98 más. Lo primero que hice en este día fue aplanar el suelo de mi base, ya que quedaba bastante mal todo ese skulk y esos bloques random ahí. Y también arreglé los hoyos que había en el suelo. Ahora que tengo una mini base, creo que es buen momento de ir en búsqueda de algún mineral como hierro o diamantes. Lo que sí encontré fue bastante redstone, pero no tenía pico de hierro, así que ni siquiera podía minarla. Por lo tanto decidí pasar al plan B, el cual era talar todos y cada uno de los troncos y tablones de madera que había en esta Ancient City. Y en total conseguí un stack y 20 tablones de madera y 20 troncos de roble, bastante bien. En el día 3 me puse a talar un montón de lana que había en los pasillos de la Ancient City. Y también looté algunos libros y pociones de regeneración que había en los cofres, aunque en el día 4 tuve que regresar a la base para así conseguir más glowberries para alimentarme, ya que me estaba bajando bastante el hambre. Me acabo de dar cuenta que todo este tiempo había hierro encima de mi base. Hice una subida para conseguir el lingote de hierro y luego lo puse a calentar en el horno. En el día 5 finalmente se convirtió en un lingote de hierro y decidí que primero que nada me haría un escudo, ya que me pude servir para cubrirme de los ataques del Warden. Y también me di cuenta que literalmente me había pasado 4 de hierro que estaban en el suelo cerca de mi base todo este tiempo, así que los calenté en el horno y esta vez decidí que lo más inteligente era hacerme un pico de hierro en caso de que encontrara algún diamante, por lo que me fui de minería y encontré algo de oro, al igual que seguí looteando la Ancient City, en lo que encontré un cofre con un libro con Swift Nick 3 y también otra manzana de noche. Y hablando de este, accidentalmente lo volví a sumonear en el día 5, pero por suerte conseguí escapar de él. Me fui a dormir y en el día 6 desperté con el objetivo de destruir el anterior Skulkshrieker que había sumoneado Warden. Resulta que también había un lago de lava. Poco después de haberlo destruido, continué explorando y encontré una zona en la cual había diamantes. ¿Cuántos tendré? ¿Uno?
ya está nada más uno. Sin embargo, mientras iba a picar lo que yo creía que era un bloque de hierro que tenía una liana, accidentalmente descubrí unos diamantes que estaban ocultos. Esta era una mena de 4 diamantes, lo que significa que ya tenía suficientes diamantes como para poder hacerme la mesa de encantamientos, por lo que me crafté un pico de diamante, aunque después me di cuenta que teníamos un problema. No tengo un cubo para echar agua a esta lava y hacer obsidiana, por lo que regresé a la base para calentar algo de hierro que había conseguido y hacerme el cubo. Ahora tan solo me estaba faltando algo de agua. Me fui en búsqueda de una zona donde hubiera agua y por suerte poco después encontré una cascada de agua, así que escalé en ella y me llevé una cubeta de agua. Entonces, ahora sí que sí, puedo hacer obsidiana. Me aseguré de picar 14 de obsidiana, 10 para el portal al Nether y 4 para la mesa de encantamientos. Ya con todos los materiales listos, regresé a la base y me crafté la mesa de encantamiento. Ahora todavía no estoy preparado para ir al Nether, así que dejaré la obsidiana para después. Pasamos al día 7, en el cual decidí que era una buena idea salir de exploración a la superficie. Primera vez que veo la luz del día en mucho tiempo. Tengo entendido que estas cosas no funcionan cuando hay luz, pero de todas maneras las destruiré. Aunque que haya la luz del día no significa ninguna ayuda para mí, sino todo lo contrario. De hecho, se sumonó un guardia en el cual me hizo escapar de ahí lo más rápido posible. Mientras tanto, miné algo de hierro y en cuanto se despawneó, miné algo de tierra en la superficie. De igual manera, se sumonó un wandering trader. ¿En serio? ¿Semillas de remolacha? De todas las semillas que pudiste traer, trajiste la peor de todas. Esto es una estafa. En el día 8 me puse a romper el pasto, ya que me di cuenta que me podían dar semillas de trigo, cosa que es mucho mejor comida que las glowberries, aunque accidentalmente sumoné a otro guardia más. Y mientras escapaba de él, vi dos árboles a lo lejos. Considerando que este mundo es un mundo solo Skull, que esto era prácticamente como encontrar el Santo Grial. Imagínate, ya no tendría que ir a otras Ancient Cities para conseguir madera. De igual manera, rompí sus hojas y conseguí una semilla del árbol, aunque ya que el otro árbol no estaba tan lejos de este, decidí ir a ver si podía talarlo, que por suerte lo conseguí ya que no se activó ningún Skulk Shrieker. De igual manera conseguí ver el amanecer por primera vez, pasando así al día 9, día en el cual se spawneó una oleada de pillagers. No tenía ni idea de qué tan raro podría ser esto, así que no desaproveché la oportunidad, aunque ya no tenía nada de comida. Por suerte con mi escudo conseguí eliminarlos a todos y guardar al líder de la patrulla. Después me di cuenta que si lo encerraba en el bote y esperaba que se le rompiera su ballesta, me lo podría llevar tranquilamente a casa sin recibir ningún tipo de daño. Así que me quedé esperando hasta el día número 11, hasta que por fin se lo rompió la ballesta. Así que me lo llevé de camino hacia mi base, ya que podría hacer una raid si es que conseguía un aldeano, aunque desafortunadamente había un Skulk Shrieker en el suelo. En este punto tenía dos opciones: opción A, intentar salvar al pillager, aunque posiblemente arriesgar mi vida contra el guardian, u opción B, abandonar al pillager y dejar que el guardian lo mate. Tuve que elegir la opción B, ya que no estaba preparado ni de broma para enfrentarme al guardian si es que se acercaba a atacarme a mí. Así que en la mañana del día 12 tuve que presenciar la manera en la cual el guardian acabaría con la vida del pillager. F en el chat por Rodolfo. Juro que te mataré al final del video. Sin embargo, primero tenía que preocuparme de mi propia supervivencia, ya que estaba tan solo 2 muslitos de hambre. Por lo tanto, regresé a la base y utilizando algo de polvo de hueso, conseguí alimentarme a base de bayas brillantes. De igual manera, utilizando la tierra que había conseguido anteriormente, hice una zona de cultivos de trigo para tener comida infinita. Aunque me faltaba algo de agua, así que regresé a la cascada por una cubeta y combinándola con el agua que tenía anteriormente, hice un pozo de agua infinita. Y utilizando antorchas de alma para generar luz, planté mi primera semilla de trigo. Aunque pronto me di cuenta que había un problema: las antorchas de alma generan muy poca luz. Por lo tanto, tuve que hacerme algunas antorchas normales con el carbón que había conseguido de las Ancient City y reemplazar las antorchas de alma por antorchas normales, ya que iluminaba muchísimo mejor la zona. De igual manera, utilizando algo de polvo de hueso y mi asada con Fortuna 3, conseguí bastantes semillas y también algo de trigo, lo que significaba que por fin tenía acceso a otra comida aparte de las glowberries. De momento, tan solo me alcanzó para hacerme 2 panes, pero hey, la verdad es que esto era mucho mejor que las berries esas. Una vez me había saciado el hambre, hice una zona de cultivos, pero esta vez para plantar algunos árboles, y decidí que era un buen momento de hacer el portal al Nether, ya que iba a necesitar algo de madera extra para que en el día 13 me crafteara todas y cada una de las librerías necesarias para hacer la mesa de encantamientos a nivel máximo. Y una vez que las coloqué, me di cuenta que no tenía absolutamente nada de lapislázuli para encantar, así que me fui en un viaje de minería donde encontré bastante hierro y también algo de oro, aunque en el día 14 encontré algo mucho más importante: aún más diamantes. Aunque como no tenía el encantamiento de Fortuna 3, decidí que era más inteligente dejarlos para después en cuanto lo obtuviera. Y en el día 15 por fin encontré 2 de lapislázuli que estaban en el techo del Ancient City, por lo que tuve que hacer una mega subida para poder picarlos. Conseguí 7 de lapislázuli de una sola mena, así que fui a ver si había algunos encantamientos buenos, aunque no había gran cosa, por lo que en el día 16 decidí craftearme una pala de oro para encantarla y así ver si cambiaban los encantamientos. Aunque me di cuenta que había algo bastante raro, ya que únicamente había encantamientos hasta el nivel 20, pero tenía todas las librerías, y resulta ser que había unas lianas de Skull que estaban estorbando las librerías.
librerías. Y ahora sí que sí conseguí fortuna 3 a la primera, además de eficiencia 4. Y en el día 17 regresé por los diamantes que había dejado anteriormente para minarlos con fortuna, esta vez sí que sí. Miné 2 diamantes y conseguí 5 diamantes. Esa oración no tiene sentido. Pero lo que tiene menos sentido aún es que escuché algunos zombies que estaban cerca del lugar, cosa que es imposible en un mundo solo Deep Dark. Así que decidí minar un poco para investigar. Y resulta ser que había un spawner de zombies ahí. Por lo tanto eliminé a todos los zombies y me puse a lootear el único cofre que había, en el cual encontré algo de hierro, semillas de melón y también algo de pólvora. Considerando que no había creepers en este mundo, me iba a ser bastante útil. Además encontré algo más de lapislázuli que estaba cerca del lugar. Y en cuanto miné abajo de lapislázuli, había algo de hierro que a su vez había algo más de oro. Tal parece que esta es mi idea de suerte, ya que al salir de ese lugar encontré otros 5 diamantes más, los cuales piqué con fortuna y obtuve otros 13 diamantes más. Así que no dudé ni un segundo más y me hice la pechera de diamante, al igual que las botas de diamante, para estar lo más protegido posible. Pero para derrotar al Warden iba a necesitar armadura mucho más poderosa. Es por eso que en el día 18 conseguí el encantamiento de protección 4 para mi pechera de diamante. Tan solo me faltaba subir de nivel, así que miné algo de Skulk hasta llegar al nivel 30 y encanté la pechera de diamante con protección 4, un Breaking 3, al igual que las botas de diamante con protección 4. Luego de eso me puse a expandir aún más la zona de cultivos de trigo para así poder hacer mucho más pan rápidamente. También miné más Skulk para subir de experiencia e irónicamente encontré más lapislázuli que estaba cerca de mi base. Hubiera sido bueno saberlo antes. Pero bueno, encanté mi pala de diamante con un Breaking 3 y eficiencia 4 para poder minar la tierra mucho más rápido. Y en el día 19 volví a la base para terminar de expandir la zona de cultivos de trigo, cosa que me llevó el día entero, pero valió la pena ya que pude hacer muchísimo más pan. En el día número 20 hice una zona para plantar semillas de calabaza y sandía. Y en el día número 21 me puse a trabajar en la granja de experiencia con el spawner de zombies. Primero me aseguré de cavar un área de 4 bloques alrededor del spawner y coloqué corrientes de agua para que los zombies se fueran a un punto único, en el cual miné 24 bloques y añadí cofres y tolvas. Pero en el día 22 me fui al Nether, ya que me di cuenta que iba a necesitar las verrugas del inframundo si es que quería hacer las pociones de debilidad para curar al aldeano zombie. De camino a la fortaleza encontré un piglin, el cual encerré para poder traerle, y conseguí un montón de cosas cool, como hilo para poder hacerme un arco, varias pociones de resistencia al fuego, algo de cuero, al igual que enderpearls y flechas espectrales. Y ya que estaba por ahí, aproveché para farmear algunos piglins y conseguir algunas chuletas de cerdo. En el día 23 encontré un bastión, en el cual tenía un cofre con uno de Ancient Debris, al igual que algunos bloques de oro. Y después de mucha exploración, finalmente encontré la fortaleza del Nether. En uno de los cofres encontré 2 diamantes, y después de eso me fui a recolectar la verruga del inframundo para hacer las pociones, al igual que me tomé una poción de resistencia al fuego para pelear contra los blazes más fácilmente. Sin embargo, estuve a punto de morir, ya que me acorralaron en una esquina y no podía moverme. Me dejaron a menos de la mitad de vida y me rompieron el casco. Por suerte logré salir corriendo de ahí y conseguir todas las balas de blaze necesarias, no solamente para las pociones, sino también para ir al End en un futuro. En el día 24 me puse a recolectar algo de glowstone para hacer las pociones de nivel 2, y mientras picaba un camino para llegar hacia mi portal se me rompió el pico. Y ya que no tenía materiales para hacerme otro, simplemente piqué a mano hasta que logré llegar hasta mi portal de regreso al Overworld. Lo primero que hice fue cultivar parte de la verruga del Nether que había conseguido para tener infinita, y también me hice una espada de diamante con los diamantes que había encontrado en la fortaleza. Tan solo me faltaban niveles para encantarla, por lo que me puse a picar un montonazo de Skulk hasta que subí al nivel 30, aunque no me estaban dando encantamientos buenos para la espada, así que simplemente decidí encantar un arco con infinidad y un Breaking 3 hasta que finalmente conseguí el encantamiento de Looting 3 para mi espada. Lo siguiente que hice fue juntar las herramientas encantadas que tenía para hacerlas más OP. En el día número 25 me fui de minería y encontré otros 3 diamantes. Gracias a que tenía fortuna 3 conseguí 7 diamantes. Me hice un hacha de diamante y en el día número 26 me fui a recolectar más experiencia para que después en el día 27 encantar mi hacha con eficiencia 4 al igual que un Breaking 3. Pero luego recordé que había encontrado otro libro con eficiencia 4 del Ancient City, así que se le añadí el hacha para tener una eficiencia 5. Luego me fui a explorar otra Ancient City que estaba cerca de la base con el objetivo de encontrar algunos pantalones de diamante. En el primer cofre no hubo mucha suerte y tan solo encontré libros y poción de regeneración. Pero en el segundo cofre encontré unos pantalones de diamante con Mending y un Breaking 3. Tan solo me faltaba el casco de diamante para estar full. También encontré esta extraña sala, la cual tenía unos bloques musicales. Tenía dos opciones: opción A, no hacer nada y salir corriendo de ahí, o opción B, averiguar qué era esto aunque arriesgar mi vida. Decidí tomar la opción B y resulta ser que esa placa de presión no activaba nada. También había una palanca, pero no podía activarla, así que simplemente decidí arriesgarme y entrar para ver qué había. No había gran cosa, además de un cofre y bastante hielo comprimido. Al activar la palanca desde adentro me di cuenta que tan solo era para la trampilla, así que no servía de mucho. Y en el cofre encontré algunas patatas al igual que bolas de nieve. Lo malo es que estaban calentadas las patatas es que no las podía plantar, así que ni siquiera me molesté en agarrarlas y salí de ahí. Aunque mientras destruía unos sensores de Skulk no tuve cuidado y accidentalmente summoné a un Warden. Por suerte logré salir
salir de ahí sin ser detectado. Así que en el día número 28 regresé a la cueva que daba hacia la superficie, ya que mientras editaba el video me di cuenta que en el día 7, exactamente en el minuto 41, se escucha un sonido de araña, cosa que normalmente no es posible en este mundo, solo Deep Dark, lo que significaba que había un spawner de araña sí o sí. Y así fue, ya que poco después de estar mirando en la dirección del sonido de arañas, encontré un spawner de arañas, lo que significaba que no solo tenía acceso a hilo infinito, sino que también al ojo de araña, el cual es necesario para hacer las pociones de debilidad que tanto necesitaba. Día número 29, me dirigí al Nether con el objetivo de conseguir los champiñones cafés, ya que estos eran necesarios para hacer los ojos de araña fermentados y las pociones de debilidad. Y en el día número 30 me dirigí a la superficie en búsqueda de azúcar, ya que me di cuenta que era el único ingrediente faltante para hacer el ojo de araña fermentado. Encontrar caña de azúcar en este mundo era muy complicado, así que me tomó 2 días enteros de Minecraft, pero al final conseguí encontrar 2 bloques que estaban cerca de un río. Junté todos los materiales, el azúcar, el ojo de araña y el champiñón café para hacerme el ojo de araña fermentado, y así conseguí hacer las pociones de debilidad. Mientras tanto, planté la otra caña de azúcar que tenía para tener infinitamente, y en el día número 33 me di cuenta que me faltaba la manzana dorada para curar al aldeano zombie, y gracias a mi asada de fortuna 3 conseguí varias manzanas rápidamente. Las combiné con algunos lingotes de oro para hacer manzanas doradas, y ahora sí tenía todo lo necesario para poder curar al aldeano zombie, aunque primero nombré algunas etiquetas para así evitar que se me despawnara. Y luego de 2 días de quedarme AFK, en el día 35 me dirigí a la granja de zombies con la esperanza de encontrar a algún aldeano zombie, aunque no hubo mucha suerte y no conseguí ninguno, así que simplemente decidí matar a todos los zombies. Pero lo bueno es que había conseguido unas cuantas zanahorias y patatas gracias al saqueo que tenía en la espada, así que en el día 36 regresé a la base para crear una zona de cultivos para las zanahorias y patatas que había conseguido anteriormente. Y luego de eso agregué más cofres y tolvas a la granja de mobs para aumentar la capacidad de la granja. En el día 40, luego de 4 días de quedarme AFK en la granja de zombies, no conseguí ningún aldeano zombie. Esto era muy raro. ¿Por qué hay un pollo aquí? Me puse a hacer una investigación y resulta que los aldeanos zombies solo pueden salir de un spawner en la edición de Bedrock, lo que significa que todo lo que había conseguido, el champiñón, la caña de azúcar, el ojo de araña fermentado, la manzana dorada, la granja de zombies, todo eso había sido inútil para conseguir el objetivo. Pero aún no perdí la esperanza. Investigué y resulta que había otra manera de conseguir el encantamiento de Mending, la pesca. Es por eso que encanté algunas cañas de pescar hasta conseguir el encantamiento de suerte marina 3, ya que se incrementa las posibilidades de conseguir un libro encantado. Y luego de 5 días de pesca, aún no había conseguido el encantamiento de Mending, ya que verás, no solamente es un 1.9% de probabilidad, sino que aparte, esto se divide entre los 38 encantamientos que hay en el juego. Lo que sí encontré en la noche del día 45 es una patrulla de pillagers, así que me dispuse a eliminar a todos excepto al capitán de la patrulla, el cual dejé nuevamente guardado en un bote, ya que tenía fe de que conseguiría un aldeano para iniciar una raid. Además de esto, me empezaron a atacar a unos phantoms mientras me ponía a pescar, por lo que los eliminé para que me dejaran de molestar, y de paso conseguí algunas membranas de phantom que me servirían para hacer pociones de caída lenta en un futuro. Y en el día número 46 decidí regresar a la base, ya que aunque no había conseguido el libro de Mending, sí había conseguido una caña la cual contenía Mending, y esto me serviría para poder pescar infinitamente sin tener que preocuparme de la durabilidad de la caña. Por lo que en el día 47 regresé a pescar con la esperanza de conseguir el libro de Mending, y esta vez tuve muchísima suerte, ya que finalmente conseguí un libro de Mending. No podía creer mi suerte. No perdí más el tiempo y se le añadí mi pico de diamante, el cual apenas le quedaban 46 usos. Esto me iba a servir demasiado a la hora de conseguir Netherite, por lo que en el día 48 me dispuse a romper un montón de Skulk para poder reparar mi pico al 100%. Y luego de esto me puse a expandir aún más la zona de cultivos de patatas y zanahorias que tenía, cosa que me tomó 2 días completos de Minecraft, lo que significa que pasamos al día 51, y a diferencia de otros youtubers, les voy a mostrar el F3 para que vean que de verdad he sobrevivido más de la mitad de este reto. Y como al final de este video voy a derrotar al Warden, iba a necesitar mucho mejor equipamiento y ni siquiera tenía un casco, así que me fui de minería en busca de diamantes. Inclusive encontré una cueva acuática la cual tenía un diamante, y gracias a mi fortuna piqué 2 diamantes, sin embargo aún no era suficiente para hacerme el casco, por lo que en el día 52 continué explorando en búsqueda de más diamantes, aunque terminé encontrando un cofre que tenía otra manzana de noche. Y en el día 53 terminé la exploración de esa Ancient City, aunque no encontré ninguna manzana de noche ni nada más interesante, por lo que pasamos al día 54, día en el cual me di cuenta que de hecho tenía 4 diamantes en mi cofre, lo que me da un total de 6 diamantes, y ni siquiera me había dado cuenta. Así que me crafté rápidamente el casco de diamante y me puse a minar bastante Skulk para subir de experiencias al nivel 30. Pero lo más irónico de todo es que mientras minaba Skulk, revelé unos diamantes que estaban a tan solo unos metros de mi base. Pero bueno, terminé gastándome mis niveles en un libro con protección 4, hasta que en el día 55 finalmente encanté mi casco con protección 4, respiración 3 y también afinidad acuática 1. Lo siguiente que hice fue agarrar el libro de protección 4 que había encantado anteriormente y se lo añadí a mis pantalones de diamante. Ya me estaba viendo fachero para ir contra el Warden. También encanté otro pico de diamante con toque de seda, en caso de que en un futuro me
sirviera para conseguir algún otro bloque que normalmente no podría. Además le añadí filo 5 y aspecto ígneo 2 a mi espada de diamante. Ah, y le añadí un libro de reparación a mis botas. Espera, Peter, ¿cómo conseguiste un libro de reparación? ¿Que no se consigue solo pescando? Sí, bueno, tal vez me haya olvidado de que tenía un libro de reparación todo este tiempo en mi sala de cofres. Así que pasamos al día 57, día en el cual me puse a picar toda la lana que había en los pasillos de la Ancient City para hacerle una remodelación. Hacer esto me tomó todo el día, ya que era demasiada lana. Y en el día 58 me puse a picar todos los demás otros bloques que no eran lana. No solamente para dejar la zona más despejada, sino que también me servirían para construir mi base en un futuro. Ya que en el día 59 me puse a reemplazar el suelo de mi base por losas de Deep Slate lisas, ya que se miraban muchísimo mejor. Hacer todo esto me tomó igualmente el día entero, ya que expandí aún más el suelo de la base. Y de los días 60 a 67 no hice absolutamente nada que terminar por completo la construcción de mi base, incluyendo las paredes, las cuales eran de ladrillos de piedra. Esto me tomó tantísimo tiempo ya que había una montaña en medio de mi base, la cual tuve que picar. En el día 67 me puse a recolectar los materiales para ir a por Netherite, lana y madera para hacer camas, las cuales explotarían el Nether. Y en el día 68 me dirigí al Nether a matar magma cubes, ya que necesitaba pociones de cuerpo ignífugo. Ya con todo lo necesario para ir a por Netherite, en el día 69 fui al Nether para explotar camas y miné toda la Netherite necesaria para completar mi armadura y mis herramientas. Esto me tomó un total de 3 días, lo que significa que estamos en el día 72. Me hice un alto horno para poder calentar la Netherite mucho más rápido, y mientras se calentaba expandí aún más la granja de caña de azúcar, que ya estaba creciendo bastante rápido, al igual que recolecté aún más patatas y zanahorias. Finalmente se calentó al igual que el oro que había conseguido minando en el Nether, por lo que me hice 9 lingotes de Netherite y se los añadí a toda mi armadura, convirtiéndome así en full Netherite en el día 72. Pero mientras se lo añadí a mis herramientas, me di cuenta que tenía dos opciones: opción A, añadírselo a mi pico, u opción B, añadírselo a mi azada. Claramente elegí añadírselo a la azada para así conseguir una azada de Netherite. Adrip estaría orgulloso de mí. En el día 73 nuevamente me fui a pescar con el objetivo de conseguir otro libro de reparaciones, esta vez para añadírselo a mi pechera y a mi casco, que estaban bastante rotos. Finalmente, después de 3 días de pesca, conseguí otro libro más de reparación en el día número 76, aunque aún me faltaba otro para añadírselo a mi casco, así que pasé otros 3 días completos más pescando, lo que significa que estamos en el día 79, día en el cual por fin encontré otro libro de mending, así que se lo añadí a mi casco y pechera de Netherite para poder repararlos infinitamente, que estaban bastante dañados. En el día 80 me fui al Nether para conseguir las calaveras de Wither, ya que me di cuenta que tener un beacon con efectos me podría ser bastante útil en la pelea contra el Warden, por lo que conseguí la primera y segunda calavera de Wither en el día 80 y la tercera y última en el día número 81. En cuanto regresé a la base, me puse a hacer algo de papel para combinarlo con pólvora y así hacer fuegos artificiales, ya que si conseguí elitras sería un buen medio de transporte para escapar del Warden. Y en el día 82 me puse a hacer pociones de caída lenta. Si iba lenta por las elitras, iban a ser esenciales para asegurar mi supervivencia en caso de caerme al vacío, por lo que lancé un ojo de Ender para localizar el Stronghold, y en el día 83 ya lo había encontrado, aunque en cuanto me puse a picar noté que había un problema. El Skulk se había expandido inclusive hasta el océano, que era donde estaba el Stronghold. Se empezó a escuchar un ruido muy fuerte del Warden, pero de alguna manera no se sumoneó. Pero lo bueno es que poco después encontré una zona por donde era seguro picar. Eso me permitió encontrar la Stronghold y poco después la sala donde estaba el portal, aunque me di cuenta que había otro problema: no tenía suficientes ojos de Ender. Ya tenía el polvo de Blaze, tan solo me hacían falta algunas Enderpearl. Así que hice obsidiana con la lava debajo del portal al End y la recolecté para reconstruir el portal al Nether ahí mismo. No tardé mucho en encontrar un bastión, aunque casi muero ya que fallé un bote de drop, y para colmo de mal había un Piglin Brute justo ahí, el cual me dejó a tan solo 2 corazones de vida. Aunque por suerte conseguí escapar con vida para lootear uno de los cofres, en el cual había otro lingote de Netherite. También tomé prestados todos sus bloques de oro y después se los intercambié a los Piglins hasta que conseguí las Enderpearls necesarias, por lo que me crafté los ojos de Ender y ya tenía todo lo necesario. Me tomé la poción de caída lenta para estar precavido, y en el día número 84 me dirigí al End con el objetivo de derrotar al Ender Dragon. La verdad es que tenía pociones de fuerza y el Ender Dragon no tuvo ningún tipo de posibilidad contra mí. Gracias a mi arma y armadura OP conseguí derrotarlo bastante fácil. Conseguí todos los niveles para reparar el pico y también agarré el huevo de la dragona. Miné mi Ender Chest con fortuna para que así me soltara la obsidiana, ya que tenía planeado derrotar al Wither utilizando el truco de sumonearlo debajo del portal al End. Así que coloqué las 3 cabezas de Wither y el Wither se había spawneado, aunque de alguna manera logró escapar de la Bedrock. No tengo ni idea de cómo.
De todas maneras, estaba confiado en que lograría derrotarlo sin mayor problema, aunque hubo un momento en el cual estaba bastante bajo de vida, por lo que tuve que escapar de ahí lanzando Enderpearls, pero al final conseguí derrotarlo sin mayor problema, consiguiendo así la estrella del inframundo. Lo siguiente que hice fue ir hacia el portal chiquito, al End, y en el día número 85 encontré una End City la cual tenía un barco con elitras y también esta espada que estaba bastante chetada, al igual que algunos caparazones de Shulker. Y en el día número 86 decidí encantar otra espada con Smite 4, ya que si conseguía una espada con golpeo 5 me iba a ser extremadamente útil para la pelea contra el Warden. Así que junté las dos espadas con Smite 4, consiguiendo así una espada con Smite 5. Y ya que esta sería la espada con la cual derrotaría al Warden, decidí llamarla Killer Wardens. Además, con el lingote que había encontrado en el bastión, la convertí en espada de Netherite. Y al día siguiente me puse a talar un montón de madera del Netherite, ya que decidí que si iba a morir en la pelea contra el Warden, era mejor morir con una casa bien fachera. Y después de 2 días completos de talar, en el día 89 tenía todos los materiales para finalizar la construcción de mi casa. Decidí utilizar este material ya que se veía bastante bien el contraste rojo de la madera con la oscuridad de los bloques de Deep Slate. Y finalizar la construcción de mi base me tomó 3 días completos de Minecraft, más que nada porque para construir el segundo piso tuve que quitar gran parte de una montaña de Deep Slate que había ahí. Y ya sabemos que la Deep Slate se mina exageradamente lento, lo que significa que estamos en el día 91. Tan solo me hacía falta añadir algunas escaleras para poder acceder a la segunda planta de mi base, al igual que quitar todo el techo que había de Deep Slate y reemplazarlo por losas de madera. Y como me pareció una buena idea que el suelo del segundo piso tenga una cristalera gigante, hasta el día 92 me puse a minar un montón de arena, con la cual me pude hacer todo el cristal necesario para hacer la cristalera gigante del suelo de mi base. Y la verdad es que para ser alguien que no construye mucho, me gustó mucho el resultado. Y en el día 93 agregué los detalles finales a la base, algunas escaleras para poder subir en la parte central de la base, y también me aseguré de colocar todas y cada una de las pinturas de Minecraft alrededor de las paredes, ya que si no se veían bastante vacías. Y ya que tenía tantos diamantes, decidí gastarme uno en hacerme un tocadiscos, musiquita fachera. Día 94, se me está acabando el tiempo, así que me fui a minar aún más Ancient Debris al Nether, para que en el día 95 calentarla y convertirla en un lingote de Netherite, para ceñírsela a mi pico y así todas mis herramientas estarían convertidas a Netherite. Luego pasé otros 2 días explorando un Ancient City con la esperanza de conseguir alguna otra manzana de noche. Spoilers, no encontré nada, aunque en el día 98 me puse a activar los extraños mecanismos que había en una de las Ancient City. Luego de picar algunos bloques, resulta que había una sala secreta con muchos mecanismos de redstone. Intenté activar uno que tenía una diana, pero no pasó nada. Así que en el día 99 regresé a mi base para hacer los preparativos finales para la pelea contra el Warden, es decir, hacer pociones de velocidad, ya que ya tenía de fuerza. También me pareció inteligente hacerme otro escudo de repuesto en caso de que el Warden me rompiera el que ya tenía. Día 100, punto de no retorno. Esta vez o eliminaba al Warden o estaba completamente muerto. Me dirigí directamente a un Skulk Shrieker y comencé a hacer muchos ruidos con el objetivo de sumonar al Warden. Y por ironías de la vida, esta vez no salió la primera, a diferencia de antes, que no se tardó ni 2 veces en salir. La razón de por qué esta pelea es tan difícil es porque no solo necesitas las mejores herramientas, armaduras y pociones del juego para poder derrotar al Warden, sino que también si no tienes una manzana de noche es completamente imposible. Además, si fallas tan solo un segundo de comerte una manzana, estarás muerto. El Warden había emergido y rápidamente me comí la primera manzana de noche. Comencé dándole unos buenos críticos y me desactivó rápidamente el escudo. Tuve que salir corriendo de ahí para comerme otra manzana de noche, ya que hace una cantidad de daño exagerada. Continué dándole otros buenos críticos, pero ya estaba más bajo de la mitad de vida otra vez, por lo que tuve que gastar otra manzana y también logré bloquear justo a tiempo su ataque a distancia. Continué dándole más golpes normales, aunque luego le conseguí dar más críticos y tuve que salir otra vez corriendo. Ya era la tercera manzana de noche que me había gastado. Y luego de tantos golpes, parecía que esa cosa no tenía fin. Me dejó otra vez a 3 corazones, por lo que tuve que salir corriendo y gastarme otra manzana de noche. De alguna manera conseguí evitar su ataque a distancia, aunque parecía que nada estaba sirviendo. Otra vez estaba menos de la mitad de vida, por lo que tuve que tomarme otra manzana de noche. Y luego de recibir un impacto directo de su ataque supersónico, finalmente conseguí eliminarlo. No podía creerlo. Recordé todo lo que había sido esta aventura. Recordé cómo había empezado en la ciudad abandonada, recolectando todos los recursos hasta llegar hasta aquí. El resultado había valido completamente la pena. Rápidamente, antes de que se acabara el día, nombré el bloque que me había soltado el Warden a Corazón del Warden. Comenta Corazón del Warden sin contexto para confundir a los demás. Mi amigo Adrip y yo estamos en una carrera para llegar a 1 millón de suscriptores antes de que termine el año. Suscríbete a la derecha para ayudarme a ganar y a la izquierda mira cómo hice todos los logros de Minecraft 1.19.